Hola amigos, estamos aquí en un nuevo gameplay y estamos de nuevo en Daxter, ¿vale? Lo dejamos pues por aquí, no me acuerdo, la verdad. Hace bastante que no grabo. Y lo dejamos en el 30 y en el 31%. Ojo, ojo, los pistones estos. Ojo, uy, el pistonaro lo que le ha faltado. Por abajo será claro. Efectivamente. Por abajo. Y ahora rápido. Vale. Vamos a darle a este. Placa, pantano, pantano. Hijo, el pantano. Vamos a ver. ¿Esto servirá para algo? No, vale, pues vámonos. ¡Ojo! Bueno, ya no vuelvo. Pero bueno. Seguro que alguna me he dejado. Que me ha dado. Es que no se vale. Ya tiene ventaja, tío. Tiene ventaja. Oh, mira, ya de paso, mira a ver si me he dejado por aquí alguno. Que veo que no. Que veo que no. Vamos, Duster, hombre. Aquí tendría que haber nada. Pues no me había dejado ninguna. Eso está muy requete bien. Vamos. Uf. Vale, muerto. Y el bicho ese, tío, es que tiene bastante ventaja sobre mí. Vale. ¿He cogido las 30? Ah, no. Me avisa que he cogido 30. Vale, pues ya está. Muchas gracias, hombre. Qué majo, qué amable. Vale. Ahora he cogido 32, ¿ves? Vale, no me mola eso. Vale, esto a ver qué cojamos. Que nos rellenemos el bicho este. Y voilà. No, que me vas a... Que me tan difícil es pasar esto, no me jodas. Pero que me ha dejado... Tiri tan tan tan, o sea... Madre mía. Pues mira, ya lo hemos pasado. Qué malo. Vale, ahora, joder, si es nada difícil, pero... Me he liado ahí, macho. Y estos salen los cilindros. ¡Cabrón, Dios! ¡Cabrón, sus muertos, macho! Vale, sale. Vale, y ahora, conforme eso, sale este. Vale, ya está. Dije, me dan a veces venazos, macho. La empiezo a liar. Vale, ya está. Y ahora este. Y ahora tiriquitán, town. Por aquí. Ojo, aquí hay una gema. Una esfera precursor. Vale, ya ni más, ¿no? Vale. ¡Ojo! Bichitos. Ven aquí, bichito. Ven aquí, pollito. Vale, hay dos esferas precursor, veo. Vale, no hay nada más. No hay nada más. Una. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me he puesto! ¡Uf! Yo me he puesto nervioso. Yo ya le he liado. ¡Hala! Así porque sí. Pues ahí debajo un ventilador que te tiene que hacer. Te tiene que hacer chichita. Aquí, aquí. Aquí me matan, quiero decir. Vale, ahí adelante un botiquín, lo cual me pone mucho. ¡Ay! Aquí otro, vale. ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! Vale. Me la juego. Me la juego, iba a decir, pero claro, cualquiera dice nada. Vale. Uf. Ahora, si no era difícil, pero hay veces que con el doble salto ya no te deja hacer el... Que si caes un poquito más de lo normal, ya no te deja hacer el doble salto. Y este lo quiero coger. Lo quiero coger, ¿sabes? Si es que se puede, claro. Vale, menos mal. Y sin morir, ojo, cuidado.
Vale, perfecto. Correcto, correcto. Vámonos por aquí. Ese está. No, y me caigo por pegarle, tío. Vaya tela. No, digo, me vuelvo a caer. Vale. Vale. Vale, perfecto. Uf. Vale, me dan las dos. Vamos a intoxicarlo aquí un poquete y le damos al pelo. Vale, vámonos. ¿Qué hay, esfera? ¿Cuántas son? 50. Son 60 y 49. Vale, nos faltan 5 bichitos. Joder, es que menudos hijos de puta, macho, que son esos putos bichos. Ah, empiezo desde aquí, tío. Como este, se pone ahí en todo el borde. Y que si quieres. Vamos. Vale. Vale. Que me ha dado. Muerto, vale. Tengo que poner con 44, vale. Vale, ahí, ahí, hay que ir a por ellos. Ojo que aquí hay dos. Vale, buah. Ha sido a gusto. Aquí hay otra esfera precursor. Vale, me gustaría, digo, a ver si quedan bichos ahí, porque no sabía si quedaban o no. Digo, a ver si no vamos a dejar alguno. Vale, aquí otra esfera precursor. Aquí hay otra esfera, como no sabía yo que iba a haber por aquí. Vale. Aquí hay otra, claramente. Perfecto. Vamos, vamos. Venga, 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 venga. Toma, toma, toma. Creo que con esta hacemos las 40 y... Ah, no, me falta una. Espero que quede por ahí un bichete. Que no me haya dejado, claro. Joder. Voy a ser un poco más difícil también, no te jode. Vaya tela. Nah, si este llego de sobra. Y este tendrá que salir o venir algo, ¿no? Me parece que eso se mueve hacia adelante y hacia atrás. Si mal no lo veo, claro. Sí, se mueve. ¡No! Y me caigo, tío. ¡Ay! Venga, hombre, pasa Duster, joder, macho. Oye, cuando le voy a poder hacer el tonto. Vamos a darle a este. Vale, menos mal. Vámonos. Lo podemos cruzar así de una. Perfecto. Y esto pues casi que también. No podíamos haber hecho así, pero bueno. Venga, no me quiero esperar. Parece que termino aquí. No, aquí aún queda. Tengo esferas. Una esfera, ¿verdad? Tampoco mucho. Quedan cinco esferitas. ¡Holo! ¡Holo! ¡Qué saltaco, chaval! Otro. Madre mía, qué hostia me he pegado. ¿Qué es esto? Pequeñajo, ¿te has perdido? Te sacaré de este banco herrumbroso. No canses tu pequeño tórax, o como se llame. ¿Sabes? Siempre quise tener mi propia mascota. Así que a partir de ahora te llamaré... Tic. Me pregunto si eres chico o chica.
A ver, tan pequeño, es difícil. ¡Eh! ¡Acabo de levantar la pata! ¡Oye! ¡Mano! ¡Decide ahora solo la hierba, eh! ¡Guay! ¡Venga, vámonos de aquí! Dice, tan pequeño, es difícil. Hijo de puta. Tan pequeño, difícil, dice el cabrón. Hostia, qué bueno. Se imagina que sea la misión o el final de esta o algo. Pero por aquí puedo investigar, aunque sea poco, pero bueno. Ando más perdido que vamos. Una puta misa. X para que Tic haga un cortocircuito. Vale, o sea, es más o menos como el juego de siempre. Vale, es como los juegos. Son fallidas, me cago en la puta. Hostia, Tic. Es que como se ha ido para allá, ya me lió. Simplemente darle para acá o para allá. Vale. Vale. Oh, tío, pero sí. Me va a costar porque joder, macho. Y no es difícil. Bueno, no es complicado, pero. Vale. Vamos. Bien. No, tío, pero si le he dado para allá. Es que como va con el... A ver, vale. Oh, boy, qué bien. Vale. Lo está haciendo con el joystick. Y se puede con el... Con el analógico. Vamos. Uf. No. Uf. Vamos. No viene nada, ¿qué? Hostia, sí viene, sí. Tío, que le he dado ahí a la X, tronco. Bueno, a ver si está la definitiva, ¿vale? Llevo como 5 o 6 intentos, pero es una tontería que os ponga a todos. Pondré el primero porque he fallado, pero ya está. No os voy a poner ahí todos porque es una tontería. El condenaros a ver lo patoso que soy. Porque no es otra cosa. ¡No, mi... Dios! Bueno, pues llevamos como 5 o 6 intentos, ¿vale? Habréis visto el primero, ¿vale? Para más o menos... Pero es una tontería condenaros a ver lo patoso que puedo llegar a ser. Vale. Que encima hay que darle, no puedes darle antes de que llegue. Hay que darle justo. Le das antes a tomar por culo. Vale. Estamos más o menos en la mitad. Ahora tiene que salir por ahí alguno que otro. ¿Veis? Ahí sale otro. Que puede venir abajo o aquí. Vale, viene aquí. Este viene también aquí. Este viene aquí. Este viene aquí. Este viene aquí. Este viene aquí. Y este viene aquí. Joder, aún queda, macho. Ojo, vale. Ojo. Ojo. Joder, ¿pero cuánto queda? Esto es eterno. ¿Aún queda? Madre de amor hermoso, tío. No la lies ahora, Fernando, por favor.
Vamos. Uf. Esto es eterno. Uy, mi madre, menos mal, por Dios. Uf, bueno, lo hemos intentado como 6 o 7 veces, no lo sé. Más o menos, ¿eh? ¿Cuántas nos hemos dejado? Madre mía, un puto bicho y 5 gemas. Me cago en todo. Ah, bueno, ahí veo gemas. Lo mismo aquí aún cuenta. Quiero decir, lo mismo está una emisión. ¿Emisión? No, esto es el... el puerto, claro. Cachis. Ah, es la tetona esta. ¿Quieres que me dé un infarto? Ya era hora de que aparecieras, nena. Un poco miedoso para ser un héroe, ¿no? Sí, bueno, es parte del trabajo. ¿No me merezco alguna cosilla? Ya sabes, por el esfuerzo. Vale, te has ganado un premio. Este accesorio de lanzallamas te conservará la sonrisa. Eso me gusta. Vigila la llama y ten cuidado donde apuntas. Siempre hacia adelante. Consume combustible, así que recuerda limpiar por... Vale, lo pillo. Apuntar y disparar, genial. Ya se ha ido. ¿Cómo sabía yo? Venga, venga. No sé por qué te hago estos favores. En fin, el puerto está manas arriba. Limpia la destilería y la conservera y estaremos en paz. Vale, vamos a pillar esta. Pueden dejar aquí una moto, ¿no? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y lo siguiente que vamos a hacer es limpiar el puerto, ¿vale? Hay que ir... Ah, mira, la moto, ¿vale? Hay que ir allí, que es la destilería y la otra. O sea, que vamos mientras tanto para allá. Y así ya empezamos desde allí. Burupa, burupa con la moto, burupa. Vamos, allí la destilería. No sé qué está... me ha dicho la destilería y algo más, pero ya no lo que me ha dicho. Ojo, espera. Vale, llevamos dos esferitas. Vale, esta es una, ¿vale? Que es la destilería, entonces lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente pues empezamos la destilería, ¿vale? Llevamos el 33% y este es el episodio 11, así que nada. Espero que os haya gustado, votar, comentar y suscribiros, ¿vale? Y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chavales, adiós.